Nadine, despierta, nos encontraron. ¿Qué pasó? Nos encontraron. ¿Estás seguro? Lo estoy. Me vieron. Vienen por nosotros. Tenemos que irnos ahora. ¿Pero dónde vamos a ir? No lo sé. Encontraremos algo. Te dije que no nos quedáramos aquí en la noche. Incluso si corremos ahora, ellos nos van a atrapar. Boran puede que esté en la puerta ahora. ¿Lo entiendes? Nos van a matar. Si mi hermano está aquí, tenemos que hablar con él. Darín, ¿crees que Boran me escucharía? ¿Crees que aceptaría seriamente al hijo de su trabajador? Solo nos queda escapar, Nadine. Escapar no es una opción, Azad. Incluso si escapamos, nos encontrarían. Tenemos que ir y hablar con él. Él es mi hermano, Azad. Tiene que escucharme. Nadine, te digo que es el jefe. Te digo que nos van a matar, ¿no entiendes? Pero no íbamos a luchar por nuestro amor, Azad. ¿Ahora tienes miedo? Tienes mucho miedo. Dime, ¿qué es la muerte comparada con nuestro amor? ¿Ah? Están aquí, señor. Tú espera aquí. Señor. Tú espera fuera. Hermano, te lo suplico, por favor, no nos hagas daño. Déjanos ir. Te dije afuera, Nadine. Entonces dispárame también. La tradición dice que nos mates a ambos. Nadine, te dije, vete. Hermano, no. No moriría un amante por su amor si fuera necesario. ¿No eres tú el que destruyó 3 ciudades de Yesda? Ya vete. Yo seré su esclavo, señor. Máteme, pero no la toque. Si fueras un verdadero hombre, te habrías casado con ella o habrías tenido la valentía de pedirme permiso. Pero estás temblando ahora frente a mí. ¿Así pretendes demostrar tu valentía, tu amor por ella? Déjala ir. Déjala. Azad. Sí, señor. Lleva a Nadine a tu casa. Y dile a tu padre que vaya a la mía. Pero, señor. Suéltala, Sivan. Vamos. Como usted diga. Muy bien, vámonos. Encontraremos una solución sin matar a nadie. Señor, la tradición dice que debe casarse con la hija de la familia que lo deshonró o deberán pagar con su vida. No quiero lastimar a nadie, ni a Nadine ni a Azad. Pero no acepta nada, señor. Le digo que nos llevemos a la muchacha en su lugar. No hay ni un solo hombre en nuestra familia, tío. ¿Qué hay de ti, hijo? No, conmigo no cuentes. Secuestraron a una mujer de nuestra familia, hijo. No podemos aceptarlo y celebrar una boda. Tenemos tradiciones. Piensa bien lo que vas a hacer. Tú dirás la última palabra. Pero no olvides que, si no tomas una decisión, nadie te respetará. Si me disculpa, señor. ¿Estás bien? Estoy bien, gracias. Mira, hijo, no es fácil manejar a 20.000 hombres. Te lo dije antes de nombrarte como el jefe. Tu pueblo te debe respeto y deberás casarte con la hija de Selil, para que de esa manera se mantenga la tradición, porque esto ha sido así por años y no cambiará. Padre. Shh. Mira, hijo,
Entiendo que no puedas lastimar a tu hermana, Narin. Tu madre también lamentaría que lo hicieras. Así que si no quieres derramar más sangre, busca a la chica como dicta la tradición y cásate con ella. Salva nuestra honra de perder un hijo y mantén nuestro honor dándome un nieto. No busques otra forma porque no la hay. Vete. Debes decidir rápido. Boran, hijo. No harás nada contra la tradición, ¿verdad? ¿Vas a matar a mi hija? La alejarás de mí, ¿cierto? Madre, por favor. Ya hay muchas víctimas bajo tierra, hijo. ¿Cuántos vestidos de novia sin usar? No sentirás el dolor de perder a un hijo. Te lo prometo. Estás diciendo la verdad, mi Boran. Te susurré la palabra compasión al oído cuando eras un bebé. Tienes un gran corazón, hijo mío. Señor, esperan su respuesta. ¿Qué les digo? Comienza las preparaciones para la boda. Ya lo decidí. Voy a casarme con ella. Felicidades, señor. De hecho, la muchacha es muy joven, pero es linda. Su madre le enseñará lo que debe saber, señor. ¿Cuántos años tiene? Todavía no cumple 12 años,